lleva desde el año 68 desfilando en su comparsa, los musulmanes, una comparsa que hoy le ha acompañado hasta la Casa de las Casas, la sede de la Junta Central, con todo el cariño y toda la emoción. Pregonar las fiestas de ETA, las suyas, es bueno, un momento muy especial para él y para todos los que le rodeamos. Unas fiestas que siempre ha defendido como algo más que 5 días de diversión, como algo más que una representación histórica, sino como un alegato de la solidaridad, la diversidad, donde él da muestra su mejor cara. Por eso es muy bonito y muy especial que este año, el 75 aniversario, sea un eldense, un festero, que ha dado todo el cariño y dedicación a sus fiestas sin esperar nada en cambio. Y bueno, sé que es un honor para él. Les dejo con el pregonero de las fiestas de Moros y Cristianos de 2019, José Blanes Peña. Señor Presidente de la Junta Central, Esteros, Estelas, Pueblo de Elda, buenas noches y gracias por estar aquí para escuchar mis palabras en esta cálida noche de julio. En este momento, en el que voy a dirigirme a vosotros como pregonero de nuestra querida fiesta de Moros y Cristianos, me siento muy orgulloso y a la par tremendamente abrumado por la responsabilidad que esto conlleva. Quiero comenzar mi pregón con unas significativas y sentidas palabras dedicadas a Elda de nuestro ilustre paisano, don Emilio Castelar, que dice así: muchos te habrán visto, tierra predilecta de mi corazón. Muchos habrán recogido tu cal para su hueso, tu hierro para su sangre, tus moléculas para sus átomos. Muchos habrán llorado tu regazo y habrán nacido o muerto en tu seno, pero nadie te habrá amado como te ha amado en mi vida, ni te habrá recordado como te ha recordado en mis dolores. Palabras de don Emilio que hago mías en esta noche mágica que pregona la fiesta para la antonomasia, la que el ilustre tribuno recordó como vivencia de su niñez en nuestra tierra. Y como él, quiero mostrar aquellos retazos de nuestra fiesta, la que renació hace ahora 75 años, que viví en mis primeros años de vida allá por la década de los 50 del pasado siglo y que han permanecido inalterables en mi recuerdo a través de la retina. Miro hacia atrás en el tiempo y veo una mágica noche en el entonces reducido recinto de esta plaza, con las banderas flameando en estos mismos balcones del edificio consistorial, ante un mar de festeros tocados por su red o por cuarteleros, vibrando con enorme alegría mientras suena el himno nacional y llena de color el cielo una gran palmera disparada entre las primeras torres de Santa Ana. Y así comienza la retreta, con ostentación de farolas y faroles por las estrechas vías del campo. Otro de mis recuerdos, imaginaos una escuadra de moros realistas, balanceándose lentamente a que inicia su desfile en la vía de Chalí con la solemnidad y elegancia que les caracteriza al sonar los primeros compases de una marcha nueva. La ermita del Salto es otra de estas imágenes que retiene mi retina con unos cristianos vestidos de azul que preceden la imagen de su traslado, después el aterrador ruido de los autobuses que me hace estremecerme y meterme literalmente debajo de la cama en la casa de mis tíos frente a la ermita. Recuerdo el despertar matutino de un día de fiesta y la diana por una banda de música por una estrecha calle cercana a mi casa, precedida de un festero pirata con una bolsa encarnada como enseña y guía. A pesar del pánico que me producían los tiros, recuerdo de manera borrosa el paso de la guerrilla calle nueva arriba y a los musulmanes disparando sus arcabuces, mientras yo permanecía lejos en la distancia, metido en los recovecos de la calle Colón. La retina de mis pocos años retiene todavía los colores de unos festeros de la comparsa de cristianos que aporreando un enorme bombo y entrechocando unos chirriantes platillos pasaban por la puerta de mi casa en la calle Colón, o los cíngaros que venían frente a mi casa a recoger a su abanderado. Sin embargo, pasarían muchos años antes de que hubiera podido salir a fiestas.
las circunstancias familiares por un lado y mi ausencia de ella durante todo el curso a causa de mis estudios no hicieron posible que me pudiera vestir de fresquero en los años de mi infancia y adolescencia. Y no porque no sintiera la fiesta como algo íntimo y me gustara disfrutar de ella, sino todo lo contrario. Mis padres, que nunca se vistieron con los ropajes de ninguna comparsa, eran tan fresqueros como los que sí lo hacían. Me inculcaron de tal manera el sentimiento por la fiesta que a la vista está mi trayectoria como fresquero desde hace ya más de 50 años. Mi padre, acuñado de nacimiento, pero enraizado en nuestro pueblo desde niño, me llevaba de la mano a todos los actos. No me perdía ni uno, incluso los que me producían gran temor, como las guerrillas. Y mi madre era la persona más festera que he conocido. Vivía la fiesta como nadie y muy orgullosa cuando por fin pude desfilar y vestirme con los colores de la fiesta. Y disfrutaba más que nosotros, los de mi escuadra, cuando nos invitaba todos los años a comer y beber en casa. Con ese bagaje, ¿cómo no iba a sentir y amar la fiesta antes y después de mi iniciación mediática aquel año de gracia de 1968 en que comencé mi periplo festero hasta nuestros días? Desde entonces, mi paso por la fiesta ha sido y es un compendio de gratos recuerdos, de vivencias sin parangón, de trabajo y dedicación a mi comparsa y a la fiesta. He pasado por todos los cargos posibles en una y en otra y siempre me ha guiado a mejorar y dignificar nuestra fiesta y colocarla en el sitio que se merece por su historia y grandeza. Porque la fiesta, ¿qué es? Sino un sentimiento que llevamos dentro de nuestro corazón. Es también un modo de vida, en cierta manera, una vida de ilusión, de amor, de solidaridad, e igualmente de trabajo y dedicación por los demás, en el caso de tantos directivos y colaboradores que han experimentado el gozo de velar por ella a lo largo de su vida. Desde aquí, desde esta tribuna que me permite dirigirme a los festeros y festeras, quiero lanzar un hurra por esas personas que trabajan por la fiesta de manera totalmente desinteresada, ya que gracias a su esfuerzo y dedicación, la fiesta de moros y cristianos de nuestra ciudad ha alcanzado su máximo esplendor. ¿Qué puedo deciros yo a vosotros, festeros y festeras, o a quienes vivís la fiesta de otra manera, pero no menos cargada de sentimiento y alegría, sentados horas y horas presenciando nuestras entradas, asistiendo a todos los actos programados y acompañando la imagen sagrada de nuestro glorioso San Antón? Puedo deciros lo que yo siento cuando salgo el jueves por la tarde a la calle vestido con mi traje de mono. Un tremendo orgullo, un cosquilleo que recorre todo mi cuerpo, transformado en otra persona, iluminado por la gracia de la fiesta que comienza en esos momentos que se esperan impacientemente durante todo un año. ¿Qué festero o festera que se precie de tal no siente el temblor en todo su cuerpo cuando baja codo con codo, enlazado a sus compañeros de escuadra, calle Juan Carlos I abajo, con la mirada al frente, bajo el influjo seductor de la cadencia solemne de una marcha mora o cristiana o de un alegre pasodoble que enerva nuestros miembros y nos hace sentirnos con una nube dulce y primorosa? El encanto que envuelve esta imagen, el sentimiento que apasiona nuestro corazón, hace que vivamos un momento único, cargado de recuerdos y anhelos, que hace brotar unas sentidas lágrimas de felicidad y de amor a nuestra fiesta. Y no digo nada de los alargos de arcabucería. ¡Qué emoción tan intensa experimenta nuestra alma cuando lanzamos al cielo de primavera los estruendosos disparos de nuestros arcabuces! En el silencioso recogimiento de introspección profunda en el que tantos sentimientos y recuerdos se acuerdan. Los pensamientos acuden a mi mente en esos momentos y en cada disparo quiero elevarlos hacia lo alto, recordando a mis antecesores, a muchos amigos festeros que ya no están con nosotros. Es como una verdadera oración hacia la divinidad, como una certera reflexión sobre la vida, la caballería, el amor y, por supuesto, el honor a San Antón. Este santo anacoreta, símbolo de nuestra fiesta, es a quien honramos y celebramos en momentos tan profundamente emotivos como su entrada triunfal en la iglesia de Santa Ana el viernes de fiesta, donde el entusiasmo de un pueblo enfervorecido, retórico de alegría y henchido de amor por la fiesta, se manifiesta con cánticos, vivas y aplausos en una catarsis colectiva de quienes abarrotan el recinto sagrado.
¿Y quién no siente la nostalgia, el latir de su corazón el lunes por la tarde cuando acompañamos o nos ponemos en pie ante la imagen de ese humilde santo recoleta al recorrer las ruas enteras en su lento caminar desde Santa Ana a su ermita? Los aplausos brotan espontáneos y las lágrimas, una vez más, enturbian nuestra mirada. Y un suspiro profundo sale de nuestro corazón ante el fin de una fiesta que cada año renace con más fuerza, con más ilusión. Pero hoy, mi misión extensa, es la de pregonar la fiesta, la de los moros y cristianos de Elda. Desde este momento comienza a rodar la fiesta y es mi deseo invitaros a participar en ella, disfrutar al máximo de sus días y sus noches, patentizar la solidaridad, el compañerismo, el amor a todo el mundo, en estas jornadas gloriosas que celebramos en Elda desde hace ya 75 primaveras, ya sea en enero, en mayo o en junio. Mañana, desde las primeras horas, viviremos temblorosos, anhelantes, las horas que faltan para que dé comienzo la fiesta. La multitudinaria entrada de banda será el momento intenso y largamente esperado por todo el pueblo, que se concentra ruidoso, alegre, lleno de entusiasmo, para escuchar y vibrar con el pasodoble y bella, haciendo resonar un coro inmenso de esforzadas gargantas en un momento verdaderamente único, donde se funden la música, los vítores y aplausos de la multitud y la pólvora que resuena en lágrimas. Todos son abrazos y lágrimas de un pueblo que siente y ama su querida fiesta de moros cristianos. Por la noche, el multicolor de roces que ofrecen sus trajes festeros se puede vislumbrar ya en las calles y plazas de la ciudad para dar comienzo a la informal, pero no por ello menos ordenada retreta, donde las comparsas hacen ostentación por primera vez de sus abanderadas y capitanes, mayores e infantiles, quienes reciben el cariño y el homenaje de los festeros de cada una de ellas. El viernes será la pólvora la primera protagonista. Las saltas de los cientos de arcabuceros, encabezados por sus embajadores, atravesarán las calles de nuestro centro histórico, que como la antigua soldadesca que dio origen a nuestra fiesta, elevarán sus oraciones en forma de ruidosos tiros de arcabuz de camino hacia la ermita, donde honrarán al santo patrón. Y tras ello, los festeros, con la alegría de una fiesta recién comenzada y al son de los pasodobles, acompañarán la imagen de nuestro querido San Antón hasta Santa Ana. Si hay un acto que sea presenciado por el mayor número de espectadores y que enchiste con su candor a cuantos tienen la dicha de poder contemplarlo, este es el desfile infantil, que mostramos con orgullo a quienes nos visitan y lo consideramos como una verdadera joya de nuestra fiesta. Es un desfile que cautiva por la candidez e inocencia de los festeros más pequeños, que emulan a sus mayores y a veces incluso los igualan y superan. ¿Cómo hemos inculcado en nuestros hijos ese sentimiento festero de que hacemos gala a los mayores? Cuando vemos a esas lindas abanderadas y a esos capitanes tan apuestos abrir con orgullo y simpatía sus huestes infantiles, nos da un vuelco el corazón y sentimos una profunda sacudida en nuestro ser. Y no digamos de las escuadras infantiles que les siguen, algunas de tan corta edad que casi son sus primeros pasos estos de la fiesta. Es un privilegio tener estos incipientes festeros que demuestran ya de muy pequeños su amor por la fiesta y por los colores festeros. El ritual de la fiesta se hará patente una vez más en los actos de alarma, en las simbólicas batallas entre ambos bandos, en los que cientos de arcabuceros simularán un enfrentamiento entre moros y cristianos, recordando aquellas luchas medievales que hoy ya no celebramos como hostiles, sino como una herencia de aquel cruce de civilizaciones que entrelazaba a los españoles de aquel tiempo, cualquiera que fuera su cultura, su lengua y su religión. Ahora nuestra fiesta es sinónimo de paz y solidaridad entre pueblos y razas. Y queda claro que ese ensordecedor ruido de los arcabuces y trabucos y el humo de la pólvora en salvas que los festeros dejan escapar hacia el cielo cargado de salud primaveral es fiel trasunto de la verdadera convivencia que representan nuestros moros y cristianos. Vibran los embajadores dando realismo teatral y emoción intensa cuando apasionadamente recitan esos versos románticos que componen nuestras dos embajadas. Retazos simbólicos de parte de nuestra historia, especialmente la del cristiano que compuso nuestro insigne y malogrado poeta Francisco Ladiga a finales del siglo XIX y que es una joya de la poesía romántica española. Dicen los programas de actos, uno y otro año, que las entradas de nuestra fiesta son triunfal la cristiana y majestuosa la mora, y eso es así. Cualquiera de ellas nos muestra su aspecto triunfal y solemne, majestuoso y alegre a la vez.
Las comparsas muestran sus mejores galas, sus trajes oficiales o especiales, la belleza de las escuadras femeninas, la bizarría de las de hombres, la ostentación de sus cargos de abanderadas y capitanes que abren cada una de ellas. Inicia cada entrada un boato especial que da mayor esplendor al desfile, en el que los comparsas ponen toda su imaginación y esfuerzo compartido por muchos de sus festeros y festeras. Y es que nuestra fiesta es espectacular, que no es espectáculo, ya que ante todo es un rito que año tras año llevamos a cabo por las calles de la ciudad, emulando a nuestros mayores y dignificando nuestras raíces como pueblo. Las primeras horas del domingo, en una mañana sosegada y luminosa, es el escenario de la Diana de las Comparsas, otro de los actos íntimos que disfruta el festero. Suena la música de los lentos pasodobles sentados en el silencio de la fresca mañana y se rinde en mutuo homenaje a los festeros y festeras participantes con el cálido aplauso con que acaba el acto de arena. Y la fiesta sin San Antón, ¿qué sería? Representa la espiritualidad manifiesta y ancestral de la propia fiesta. Su culto en Elda data de más de 400 años y gracias a los moros y cristianos, la humilde figura del santo anacoreta ha empatizado con los eldenses más allá de su condición religiosa. La ofrenda al santo y la misa en su honor del domingo son los actos que Elda dedica al santo de Tebaida y que ha adquirido poco a poco la solemnidad requerida con participación de muchos festeros y festeras que honran su imagen sagrada. Pero la fiesta se cierra el lunes por la tarde con la procesión general, en la que los festeros y festeras acompañan con total solemnidad al santo por las principales calles de la ciudad. Y su venerada y querida imagen arranca sentidas pasiones en los corazones eldenses, que puestos en pie le aplauden y vitorean a su paso ceremonioso y triunfal por todo su recorrido. Y le despiden con entusiasmo y lágrimas que asoman por sus mejillas ante su apoteósica entrada en la ermita que lleva su nombre, en loor de multitudes. Acabará la fiesta, pero la despedida de las abanderadas y capitanes en la puerta de sus respectivos domicilios será el impulso que, como el ave fénix, hará renacer la fiesta para un nuevo ejercicio, para un nuevo año cargado, una vez más, de ilusiones y anhelos, repetidos, pero siempre renovados. Ya viene el cortejo, ya se vislumbran los trajes festeros, suena la música, y las comparsas van pasando con la cadencia perfecta de su paso moro cristiano. Sus lanzas al viento ofrecen, portan yelmos y penachos, finas capas en sus hombros, lucen con bellos arreos estos festeros cristianos. Empuñan feroz trabuco, contrabandistas marciales, y a la rumba muy apuesto, en enjaizados corceles, jinetes de fino aspecto. Ya vienen los estudiantes, tan finos y galantes, negro jubón su vestido, gráciles dibujos describen sus lápices en el aire. Hijos del mar, los piratas, raza fiera al abordaje, surcando en barcos de fiesta bellos mares de colores y al viento sus negras velas. A ritmo de pandereta y cientos de cascabeles, alegres huestes desfilan, entusiasmo en el semblante, son los cíngaros que pasan. Huestes de estirpe arena, que del desierto nos traen, con brillantez y elegancia, vestigios de arena y sangre, son los moros marroquíes. Realistas de hermoso porte, orgullo de raza y fiesta, caballeros del Islam, refulgen lunas y estrellas azules como la mar. Nos traen sueños del Corán, estos sultanes de orgullo, de raza de abencerraje, y bellos himnos entonan estos moros musulmanes. Luces de nácar, verde esperanza, cadíes de fina estampa, lucen sin par estas huestes, lámparas que al aire describen arabescos de elegancia. Y al frente de todas ellas van nuestras abanderadas, como en un cuento de hadas de ilusión y fantasía, portadoras con orgullo de las festeras banderas, ilusión en el semblante, alegría desbordada y la elegancia suprema de sus ropas engalanadas. Junto a ellas, aguerridos y bizarros, marchan sus capitanes con el orgullo altanero reflejado en su mirada y dando inicio a sus huestes en la parada triunfal de las grandiosas entradas. Eldenses, abrid vuestros corazones, salid a la calle airosos y vestid con pleno gozo vuestros ropajes vistosos de la fiesta de los moros y los cristianos de Elda. Preparad los arcabuces, recoged ya la pólvora que habréis de derrochar en salva a lo largo de estos días de la fiesta de los moros y los cristianos de Elda. Eldenses, sed felices, compartid ya la alegría, disfrutad con avidez de la música que embriaga vuestra alma y sentid la fiel camaradería que irradia la fiesta de los moros y los cristianos de Elda. Que la dicha embargue.
vivid en plenitud la algazara de la fiesta de los moros y los cristianos de Elda. Son estos los días más grandes del año, son las fiestas ancestrales de los moros y cristianos. Y aquí acaba mi pregón, y bien os digo, que cuando llegue el fin de mis días, que espero que lejos sea, y haga balance preciso de mi vida y sentimientos, diré, satisfecho y ufano, que fui feliz, muy festero, que amé y fui amado, y que todo el bagaje de mis recuerdos festeros tuvo un epílogo certero, el haber sido pregonero de mis moros y cristianos.